Bueno, vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy, en donde vamos a trabajar con sensores, ¿sí? Hasta acá trabajamos con la geolocalización, trabajamos con mapas, marcadores, ¿sí? Hoy vamos a empezar a trabajar con los sensores. No vamos a considerar como sensores ni a la cámara, por ejemplo, ni al GPS, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que saber es que hoy en día todos los dispositivos, ¿sí?, incorporan una serie de sensores capaces de medir, como dice acá la presentación, distintas magnitudes físicas, ¿sí? Como por ejemplo la temperatura, la luz, ¿sí?, presión atmosférica. Ahora bien, esos sensores, ¿sí?, son de terceros, ¿sí?, que están incorporados en el dispositivo. Pero el sistema operativo incorpora controladores o drivers capaces de manejar esos sensores. Es decir, que ustedes no tienen que instalar absolutamente nada. Y la máquina virtual, Dalvik, incorpora una serie de librerías para que ustedes, desde su aplicación Java, puedan acceder a esos sensores, ¿sí?, de manera nativa. Si yo utilizo, por ejemplo, otro lenguaje de programación, ¿ok?, como por ejemplo Ionic, ¿sí?, por ejemplo, para trabajar con Ionic y Córdoba para poder crear una aplicación para que corra sobre Android, tengo que acceder a esos sensores a través de librerías, ¿sí?, creadas por terceros, que a su vez esas acceden de manera nativa, ¿no? Entonces, dependo de otras librerías que no están en el sistema operativo, que no vienen en el mismo sistema operativo, para poder acceder a esos sensores. Y dependo de ellas, de que las hayan actualizado o no, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, la gran ventaja que nosotros tenemos al programar de manera nativa es que aprovechamos al máximo el potencial, ¿sí?, del hardware del dispositivo sobre el que vamos a correr nuestra aplicación, ¿sí? Ahora bien, con respecto a los sensores, podemos clasificarlos de varias formas, ¿sí? Por ejemplo, los podemos clasificar de acuerdo a la tarea que desempeñen, ¿no? Podríamos clasificarlos en sensores de movimiento, ¿sí?, como dice acá la presentación, sensores medioambientales, ¿sí?, o sensores de posición. Esa podría ser una forma de clasificarlo en estas tres categorías, ¿no? Cuando nos referimos a sensores de movimiento, son los que miden las fuerzas de aceleración o giro del dispositivo en sus ejes X, Y, X, Y, Z. ¿Estamos? Ahí tenemos, por ejemplo, lo que sería el acelerómetro, el giroscopio, sensor de proximidad. Con respecto a los sensores medioambientales, ¿sí?, tenemos, por ejemplo, los sensores que miden la luz, que miden la presión, la temperatura, y dentro de esa categoría tenés lo que es el barómetro, fotómetro y termómetros. Otra categoría están los sensores de posición, ¿sí?, donde lo que mido es la posición física del dispositivo, como por ejemplo el sensor de orientación y el magnetómetro, ¿no? Lo que marca acá abajo en la presentación es que no vamos a considerar como sensores ni a la cámara, ni al GPS, ni a nuestra placa de red Wi-Fi, ¿sí? Eso no lo vamos a considerar sensor. Ahora bien, para poder acceder, ¿sí?, a esos sensores que tengo disponibles en nuestro dispositivo, disponemos, como les comentaba recién, de librerías, ¿ok? Entonces, nativas, por lo tanto, no hace falta que implemente ninguna librería a mi proyecto. Puedo accederlo directamente usando clases del API de Java que tengo en mi teléfono, ¿no? Bueno, justamente eso es lo que nosotros vamos a ver, ¿sí? ¿Qué clases e interfaces tengo en este API para poder acceder a un sensor en particular y para poder poner un listener, por ejemplo, a un sensor determinado para ir tomando sus lecturas, ¿no?, sus magnitudes? Entonces, te dice, mira, para que vayamos conociendo estas librerías, este API, ¿sí?, la mayoría de las clases que vamos a usar
Para poder acceder a estos sensores, las vas a encontrar, estas clases e interfaces, dentro del paquete Android.hardware. ¿Sí? Dentro de ese paquete van a estar la mayoría de las clases e interfaces que vamos a usar. Por ejemplo, hay una clase, que es la que más vas a usar, que es la clase Sensor, y la clase Sensor representa a un objeto, ¿sí?, que tiene todas las propiedades de un sensor. ¿Sí? Es decir, que un objeto de tipo Sensor lo que va a tener es la magnitud de ida de ese sensor, la frecuencia con la que se lee, la precisión, por ejemplo. ¿Ok? Dice, otra clase que vas a tener dentro de este API es Sensor Event. ¿Sí? Esta clase la vamos a usar, dice, para pasar los datos medidos por el sensor a la aplicación. ¿Qué significa esto? Que si yo a un sensor le pongo un listener, ¿sí?, y ese sensor obtuvo una lectura, ¿ok?, ese evento de lectura es un sensor event, que va a traer información acerca de cuál es el sensor que produjo el cambio en su magnitud, y manejarlo de alguna manera, ¿no? Ahora, ¿cómo accedo a un sensor determinado? ¿Cómo digo que quiero lecturas, por ejemplo, del acelerómetro, o lecturas del barómetro o del fotómetro? Bueno, disponemos de una clase que es Sensor Manager, que es la que nos va a permitir acceder a un sensor en particular. ¿Sí? Ya vamos a ver ahora un ejemplo, ¿no? ¿Cómo me voy a valer de todo esto y en qué momento aparecen objetos de estas clases, ¿no? Y Sensor Event Listener, ¿sí?, es la interfaz que nosotros vamos a utilizar para manejar los eventos. ¿Sí? Es decir, vamos a acceder a través de Sensor Manager a un sensor en particular. A ese sensor le vamos a poner un Sensor Event Listener, ¿sí?, un escucha, listener, y cuando ese sensor produzca un cambio en su magnitud, va a lanzar un sensor event, ¿sí?, con información de tipo sensor, con cuál es el sensor que produjo el evento y las lecturas, ¿sí?, de medidas de ese sensor. Ahora bien, ¿qué tipo de sensores tenemos? ¿Sí? Bueno, la mayoría de los sensores que tenemos, la mayoría de los sensores que van a tener en el dispositivo son acelerómetro, magnetómetro, giroscopio, ¿sí? Bueno, la clase sensor tiene una serie de constantes que representan a cada uno de esos sensores. Es decir, si yo pusiera en código sensor punto, me voy a encontrar con estas constantes, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero acceder al fotómetro, ¿sí?, la constante que identifica ese sensor es type light, ¿no? Entonces, de esa manera, estoy haciendo referencia a nuestro fotómetro, por ejemplo, ¿sí? Si quiero acceder al acelerómetro, ¿sí?, tienen la primera constante que figura en esta lista, ¿sí?, representa al sensor acelerómetro, ¿no? A la derecha tienen la descripción, ¿sí?, o la utilidad de cada uno de esos sensores, cuándo los podría utilizar, ¿no? Ahora bien, ustedes vieron que a los sensores los podíamos clasificar en tres categorías: de movimiento, medioambientales y de posición. Esa era una, podría ser una clasificación, ¿no? Otra clasificación es en virtuales y reales, ¿tá? ¿Qué significa esto? Los sensores reales existen físicamente, ¿tá? Por ejemplo, el acelerómetro, ¿sí?, ese componente de hardware existe en el dispositivo físicamente, igual que el giroscopio, igual que el magnetómetro, ¿sí?, igual que el fotómetro, por ejemplo. Ahora, hay otros sensores que son emulados por software, es decir, que se valen de los sensores reales para obtener otras lecturas, ¿tá? Por ejemplo, el sensor de proximidad. El sensor de proximidad es capaz de detectar si el dispositivo se acerca o se aleja, ¿sí?, de algo, valiéndose, por ejemplo, del fotómetro. ¿Sí? Se vale del fotómetro para saber si hay más o menos luz. Entonces, si hay menos luz es porque, por ejemplo, acerqué mi dispositivo a la oreja, ¿no? Por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, otra forma de clasificarlos es esta, en reales,
¿sí? Y virtuales, ¿ok? Bien. Bueno, pero ¿cómo trabajo con esto? ¿Sí? ¿Cómo puedo manejarme con esto? Bueno, lo vamos a ir probando en código. Vuelvo a repetir, yo acá no voy a usar ViewModel, sino que voy a ir trabajando directamente en la activity principal, porque el objetivo es mostrarles una, cómo accedo a un sensor en particular, dos, cómo obtengo las lecturas de ese sensor, ¿sí? Y cómo las interpreto. Entonces, lo que vamos a hacer inmediatamente es irnos a nuestro proyecto, ¿sí? Vamos a irnos inmediatamente a nuestro proyecto. Pues acá estoy, mi proyecto en blanco. Ven que acá no puedo ampliar. No sé si se alcanzan a ver ahí. Bueno, acá, ¿sí? Acá estoy en el método onCreate. ¿Tá? Vieron que recién mencionábamos que en nuestra API había clases como Sensor Event Listener, como Sensor, Sensor Manager, ¿sí? Entonces, si yo quiero, dijimos, acceder a un sensor en particular, tengo que valerme de Sensor Manager, ¿no? ¿Cómo utilizo esto? Bueno, lo que vamos a hacer, según la diapositiva, es, vamos a crearnos una variable de tipo Sensor Manager, ¿sí? Le vamos a poner el nombre de Manager. Acá lo que voy a hacer es, bueno, acá me la importó, ¿sí? Fíjense que me la importó automáticamente de Android Hardware, ¿ok? Bueno, yo quiero decirle al Sensor Manager que quiero acceder a un, quiero acceder al manager de todos los sensores, ¿sí? ¿Cómo instancio un objeto de tipo Sensor Manager? Como estoy en Activity, voy a usar el método getSystemService, ¿sí? Inicio acá. GetSystemService. Ahí está. Y le digo, bueno, mira, ¿qué servicio necesitas? Yo quiero el servicio de sensores, el sensor, acá pongo una constante, sensor service. ¿Sí? Este sensor service es una constante, ¿sí? Que representa a el manager de sensores, ¿no? Pero esto no me devuelve un sensor manager, ¿sí? Este método no me devuelve un sensor manager, puede devolver un tipo, ¿sí? Si yo pido sensor service, me va a devolver un objeto de tipo noobject, me devuelve en realidad. Entonces lo que voy a hacer es decirle, a esto castéamelo a sensor manager. ¿Sí? Esta sería la única línea para poder acceder al servicio de sensores. Bien, se las paso acá por el chat. Ahí está. Bueno, perfecto. Servicio de sensores. ¿Qué le puedo pedir? Y a nuestro sensor manager, o a nuestro administrador de sensores, le puedo pedir acceder a un sensor en particular, ¿ok? O puedo pedirle que me diga cuáles son los sensores que tengo disponibles, ¿sí? En mi dispositivo. Entonces, vamos por partes. ¿Cómo podría hacer para obtener toda la lista de sensores? Le vamos a pedir a nuestro manager, lo escribí bien, punto, y le vamos a decir, dame una lista, get sensor list, ¿sí? Dame una lista de sensores. Siempre él me va a dar una lista, ¿ok? Siempre me va a dar una lista. ¿Qué espera este método? Que le ponga a qué sensor quiero acceder. Si yo pongo de tipo acelerómetro, me va a devolver una lista con un único sensor, apuntando a un único sensor, que es el acelerómetro, ¿sí? Siempre me devuelve, por más que yo pida a un sensor, me lo devuelve con una lista, ¿sí? Si accedo a un sensor, una lista con un único elemento. Pero si quiero acceder a todos los sensores, ¿sí? ¿Se acuerdan que la clase sensor era la que tenía las constantes de todos los sensores? Es decir, que si yo pusiera acá sensor type accelerometer, me va a dar, ¿sí? Una lista en donde va a figurar
donde va a apuntar al acelerómetro, ¿sí? Una lista con un único sensor que va a ser el acelerómetro. Como quiero todos los sensores, le voy a poner en type all, ¿sí? Entonces, este método, a ver si yo lo vuelvo a escribir, sensor list, este método, vamos a poner acá, manager.get sensor, fíjense, este método lo que me devuelve es una lista de sensores, ¿sí? De sensor. Entonces, get sensor list, ¿de qué tipo? Y sensor.typeAll, tráeme todos. Genial. ¿Y qué querés hacer con esa lista? Y la voy a guardar en una lista, ¿sí? De sensor. Y le voy a llamar a esa lista sensores. Por ejemplo, ¿sí? Acá lo que me va a pedir es que importe list. List es la colección. ¿Ok? Bueno, y quiero mostrarla. Bueno, entonces, qué sé yo, podés hacerte una iteración. ¿Sí? Lo que voy a recorrer es una lista con elementos de tipo sensor. ¿Sí? Quiero que a cada elemento, quiero acceder a cada elemento de mi lista de sensores. Entonces, en cada iteración accedo a un elemento de esa lista. ¿Qué quiero hacer con eso? Y lo voy a mostrar. Log.d, qué sé yo, salida, ¿sí? Y acá lo que quiero que me muestre, por ejemplo, es ese elemento. Ese elemento es un sensor, ¿sí? Acá importé. Ese elemento es un sensor, ¿sí? Que tiene distintos métodos, ¿sí? Si yo pongo elemento, punto, ¿sí? Un sensor tiene distintos métodos, ¿no? Por ejemplo, el método getName es el que me va a devolver el nombre del sensor, ¿sí? El método, por ejemplo, getMaximumRange, ese me va a devolver el rango máximo de lectura de ese lector. Es decir, si me va a devolver un valor, si el sensor este me va a devolver magnitudes, ¿cuál es el valor máximo que me va a devolver? Lo mismo, por ejemplo, para el valor mínimo. Mínimo 0. Ahora, yo puedo querer saber en amperaje los microamperes que consume, ¿sí? Entonces tienen el método getPower, ¿sí? Ya con detalles, con características de ese sensor, ¿no? Puedo querer saber quién es el fabricante de ese sensor. Entonces tengo, por ejemplo, tengo la versión y tengo el vendor. GetVendor, que es lo que me devuelve, es el nombre del fabricante de ese sensor, ¿sí? Bueno, vamos a poner el nombre, ¿sí? Entonces le digo, de ese sensor, mostrame el nombre, ¿sí? En cada iteración, como pedí la lista de todos los sensores que tengo en mi dispositivo, bueno, mostrame de cada una, por consola, el nombre, ¿sí? Entonces, esto es lo primero que vamos a hacer para ir entrando en calor e ir reconociendo cómo trabaja, cómo obtengo un sensor manager, ¿sí? Y después, cómo a través de ese manager puedo acceder a un sensor en particular o a todos los sensores en particular. Acá solamente accedí a todos los sensores, ¿sí? Pero para saber el nombre de esos sensores, ¿sí? Todavía no me falta decir, bueno, a ver, decime un sensor y yo, y poner un listener para escuchar, para obtener las lecturas de las magnitudes de ese sensor. Eso todavía no lo hacemos, ¿verdad? Vamos a obtener solamente la lista, ¿sí? Eso se dieron cuenta ustedes. Bien. Esto es muy probable que no funcione con un emulador. ¿Estamos? Hay emuladores que sí, entonces yo puedo emular inclusive, en un emulador yo puedo acceder a los parámetros de configuración de ese dispositivo virtual y hacer cambiarles de manera random, ¿sí? Las lecturas para que el sensor, para que la aplicación funcione. Hay otros que no, ¿sí? Hay otros emuladores que no me van a permitir acceder a los sensores. Ah, entonces, lo voy a probar particularmente en un dispositivo físico, ¿no? Entonces, les pido que también ustedes pausen el video, chequen el código, escríbanlo y prueben, ¿sí? Entonces, una vez que corrieron la aplicación, ¿sí? Separan, van al log de salida, filtran, ¿sí? Por la etiqueta que pusieron en log de, por salida, acá puse salida, y ahí van a aparecer
los nombres de los sensores, ¿sí? Si ustedes quieren otro tipo de datos, fíjense que si hacen elemento punto, pueden invocar el método vendor para obtener los datos del fabricante, ¿sí? Y cualquier otra característica que quieran del sensor, ¿no? Bien, entonces, nosotros a través de Sensor Manager podemos obtener la lista de todos o un sensor en particular, ¿no? Pero siempre nos devuelve una lista. Ahora bien, de cada sensor, ¿sí? Cada objeto de tipo sensor tiene una serie de métodos que nos permiten acceder a características de ese sensor, como por ejemplo el nombre, la potencia, la resolución en unidades de sensor, ¿sí? El tipo genérico del sensor, acá por ejemplo con GetType voy a poder saber si hace referencia al acelerómetro, hace referencia al sensor de proximidad, ¿sí? Por ejemplo, en ese sensor chop-chop, podría pedir el GetType, además, para que me diga qué tipo de sensor es, ¿sí? A ver qué información nos trae. Bien. Ahora, lo que queremos hacer es lo siguiente. Queremos acceder a un sensor en particular para obtener lecturas, ¿no? Entonces me dice, mira, para poder acceder a un sensor en particular y obtener lecturas, te vas a tener que poner un listener. ¿Estamos? A ese sensor. Cuando se produzca una lectura, se va a generar un objeto del tipo sensor event. ¿Sí? Sensor event. Ahora, ese listener que vas a tener que poner, lo vas a crear creando una clase que implemente la interfaz sensor event listener, que te va a obligar a implementar dos métodos. ¿Sí? Por un lado, el on acquiring chains, ¿sí? Que se va a invocar cuando cambia la lectura, cuando cambia, digamos, cambio de sensor, por ejemplo, el que quiero acceder, y con el que nosotros vamos a trabajar puntualmente es con el onSensorChain, ¿sí? Con el método que vamos a trabajar es con este. Este método, de este listener, se va a ejecutar cada vez que el sensor al que le puse el listener, me devuelve una lectura nueva, ¿ok? Y fíjense que este método, onSensorChain, me trae un objeto del tipo sensorEvent. Este objeto de tipo sensorEvent es el que va a tener información acerca de cuál es el sensor que produjo la lectura, ¿sí? Por si yo esto lo estoy usando desde otro lado, y las lecturas, ¿ok? Y las lecturas. ¿Y cómo tengo que utilizar todo esto? Bien. Lo primero que tenemos que saber es lo siguiente. Vieron que les dije que el onSensorChain recibe un sensor event con información del sensor y de las lecturas. Ah, entonces, este método, este objeto, sensor event, ¿sí? Me trae por un lado una query, que sería la exactitud del evento, un valor numérico, el sensor que generó el evento, el tiempo en nanosegundos en el que transcurrió ese evento, en el que se produjo la lectura, y nos devuelve un arreglo, ¿sí? De valores flotantes con las lecturas de ese sensor, ¿sí? Ah, ojo, que si, por ejemplo, el sensor del que estoy leyendo las lecturas es el giroscopio, yo necesitaría obtener los valores, por ejemplo, de giro, de fuerza de giro en los tres ejes, X, Y y Z. Pero si accedo, por ejemplo, al sensor de proximidad, lo único que voy a tener es un solo valor de lectura, ¿sí? Que indique si el dispositivo se acercó o no a algo, ¿no? Entonces, este arreglo, ¿sí? El tamaño de ese arreglo va a variar de acuerdo al sensor al que estoy leyendo, ¿no? Al que estoy tratando de acceder. Entonces, acá lo que me está mostrando es, por un lado, cómo accedo a un sensor en particular, que ahora lo vamos a hacer, y cómo le ponemos a ese sensor un listener, ¿sí? Pero para ponerle un listener, primero tenemos que construir nuestro listener. ¿Cómo construyamos nuestro listener? Creando una clase que implemente la interfaz sensor event listener. Vamos a ir por parte. Vamos a volver a nuestro código, ¿sí?
Y vamos a trabajarlo aquí en esta activity para no hacer tanto lío, ¿no? Entonces, vamos a crearnos nuestro listener, ¿sí? Nuestro listener va a tener que ser una clase. ¿Cómo va a ser una clase interna? Class se puede llamar maneja evento, maneja sensor, no sé. Vamos a poner le sensor, una cosa así, que implemente y tiene que implementar sensor event listener, dijimos, ¿no? Ahora bien, sensor event listener es una interfaz, ¿sí? Que tiene métodos abstractos. Entonces, te voy a decir, implementame esos métodos. ¿Qué métodos? El onSensorChain y el onAcquiringChain. De esos dos métodos que voy a implementar, el que me interesa por ahora, para mostrar en clase, es el onSensorChain, que es el que se va a ejecutar cada vez que el sensor me dé una lectura. Genial. Ahora, este onSensorChain, que me devolvía este objeto de tipo sensorEvent, ¿sí? Me decía que sensorEvent, si yo hago sensorEvent punto, puedo obtener cuál es el sensor del que estoy obteniendo la lectura, ¿sí? La precisión, el tiempo en nanosegundos en el que transcurrió ese evento, y acá tengo un arreglo de valores, ¿sí? Un arreglo de flotantes, perdón. Ese arreglo va a tener una posición. Por ejemplo, si el sensor al que estoy apuntando me va a devolver un único valor. Por ejemplo, el sensor de proximidad me va a devolver un valor, ¿sí? Numérico, flotante, indicándome de si el sensor está lejos o cerca de algo. Nada más. Pero si accedo, ¿sí? Si el sensor del que estoy obteniendo lecturas es el giroscopio, por ejemplo, y bueno, voy a obtener tres lecturas. La fuerza de giro en el eje X, en el eje Y, en el eje Z. Entonces ese arreglo va a tener tres posiciones. Bueno, entonces, ¿qué voy a poner en este método? Lo que quiero que haga cuando se produzca el evento, ¿sí? Bien. Pero, ¿y a qué sensor le vas a poner el listener? Vamos a ponerle el listener, por ejemplo, al acelerómetro. Entonces, yo los voy a llevar de nuevo acá a la presentación. Yo voy a pasar los ejemplos de código, porque ya vamos a volver a eso, porque lo vamos a ir haciendo directamente en Android Studio. Entonces, si yo accedo al acelerómetro, ¿sí? El acelerómetro lo que mide es la aceleración aplicada sobre cada uno de los ejes, ¿sí? Cada uno de los ejes de coordenadas, X, Y y Z. Esa fuerza, ¿sí? Esa fuerza, ese valor de fuerza que obtengo sobre esos ejes, se obtiene, y acá están las fórmulas físico-matemáticas que me permiten obtener la aceleración sobre cada uno de los ejes, ¿sí? Si yo quiero un fundamento teórico de cómo se obtiene la aceleración sobre cada eje, ahí está la explicación. Lo que yo voy a ver ahora es, por ejemplo, en bruto, es, bueno, che, mirá, cuando muevo el teléfono sobre el eje X, los valores toman, ¿sí? Los valores en la posición cero de ese arreglo de valores, ¿sí? Que miden la aceleración sobre el eje X, toma valores entre tal y tal, ¿sí? Entonces yo puedo saber que si los valores son entre tal rango y tal rango, lo estoy moviendo más fuerte o más despacio sobre ese eje, por ejemplo, ¿sí? Si yo quiero saber con precisión el valor de aceleración, ¿cómo se obtuvo? Bueno, acá tengo la fórmula físico-matemática. Ahora bien, vuelvo a repetir. El arreglo de valores, si estoy accediendo al acelerómetro, va a tener tres posiciones. Cada posición con los valores de aceleración sobre cada uno de los ejes, ¿sí? Ahora, si el sensor al que quiero acceder es el giroscopio, ¿sí? Lo que voy a obtener en este caso es la velocidad
de giro, el otro es la aceleración, en este caso la velocidad de los ejes, ¿sí? Y también ese arreglo de valores que me trae el objeto sensor event va a tener tres posiciones, con los valores de velocidad de cada uno de los ejes. Ese arreglo es de tipo flotante, lo que cambia es el tamaño, dependiendo del sensor, ¿no? Ahora, si es el sensor de proximidad, ¿sí?, al que quiero acceder, ese arreglo de valores va a tener una sola posición, ¿sí? En esa posición va a venir un valor flotante que puede, en algunos dispositivos, ese valor flotante representa la distancia en la que está el dispositivo del objetivo, ¿no? En otros teléfonos, en otros dispositivos móviles, ese sensor solamente da dos valores. Por ejemplo, 0, ¿sí?, si está cerca de algo, y 1 si está alejado, o al revés, ¿sí? O con dos números nada más. Un 0, por ejemplo, si está cerca, y 10, por ejemplo, si está lejos, ¿tá? Entonces, en algunos casos, eso lo pueden probar, en algunos dispositivos obtiene la distancia en centímetros, y en otros solamente dos valores que nos van a indicar a nosotros si está lejos o cerca, ¿sí? Bueno, si quiero acceder al magnetómetro, en este caso es el arreglo de valores, ¿sí?, que nos va a traer sensor event, también va a ser de tres posiciones, con la intensidad magnética de cada uno de los ejes, ¿sí?, X, Y, Z. Con este sensor puedo emular una brújula, por ejemplo, ¿sí? Eso lo pueden, después van a ir, cuando vayan probando, nosotros vamos a probar un sensor, ustedes van a ir destripando y probando cada sensor, y qué uso le podrían llegar a dar. Por ejemplo, en el caso del barómetro, ¿sí?, también lo mismo, que es el sensor que mide la presión atmosférica, nos va a devolver un arreglo con una sola posición, ¿sí?, que va a representar en milibares la presión atmosférica, ¿sí? Ahora bien, como nosotros queremos acceder al acelerómetro, ¿sí?, volvemos a nuestro código, estamos en esto de acá, acá volvemos a nuestro código y estábamos en nuestro método onSensorChain, ¿sí? Entonces, como quiero obtener lecturas del acelerómetro, yo todavía no dije eso, no puse el listener, estoy creando el listener, todavía no lo activé, ¿sí? Entonces, quiero mostrar, por ejemplo, lo vamos a mostrar, miren, ¿cómo puedo hacer? A ver, bueno, lo vamos a mostrar en el log de salida, ¿sí? Tranquilamente, esto lo podría mostrar en nuestra vista, en este text view, podría ir mostrando las lecturas, ¿sí? Estaría bueno ir mostrándolas acá. Eso vamos a hacer. Entonces acá, a este text view que ustedes tienen, le vamos a poner un ID, si es que no lo tiene. Vamos a poner un ID, qué sé yo, le puedo poner cartel. ¿Sí? Re original, cartel. Ahí está. Entonces en nuestro main activity, ¿sí?, vamos a hacer el binding. ¿Cómo era el binding? Main activity binding. Main activity no. Binding. Activity main binding. Binding. Lo puse en el grande, parce. ¿Lo puse en él? El grande. ¿En Gradle? Sí, Gradle. Ah. Ahí le pasó a Alan el comandito. Para acá. Para acá.
achicar esto. Aquí yo me fui a cualquier lado. Este. ¿Y acá dónde lo tenía que poner? Abajo de Compile Option. Sí. Dentro de Android y podría estar por acá. Perfecto. Sincronizo. Voy a Main Activity. ¿Estás trabajando? No. Bien. Entonces, acá, ¿qué sería? Activity main. Binding. Acá, ¿cómo sería? Binding es igual a... Binding. Punto. Inflate. ¿Qué sigue ahí? Inflate. ¿Cómo? Inflate. Play. Y acá que inflo. ¿Qué sería ahí? Hay que llevar también un layout inflator. Layout inflator. Ahí. Punto. Punto class, ¿no? ¿Cómo? No sé, ahí tienen que decirme. Entonces, instanciamos el binding, seteamos la vista, tenemos los sensores, acá tenemos nuestro sensor manager, bien. Y acá vamos a volver al onSensorChains, en nuestro listener. Y lo que queremos hacer es, cada vez que haya una lectura, mostrarla en el text view. ¿Sí? Lo que puedo hacer es acá hacer lo siguiente. Me voy a crear una variable atributo de tipo string builder, string, ya la instancia, igual a new string, string builder, ¿sí? Fíjense que acá la instancio, puedo hacer ahí tranquilamente, un string builder es un string, vieron que string es un objeto que maneja cadenas, pero las cadenas son inmutables, cuando ustedes crean un string, en ejecución, esa cadena no se modifica, por más que yo la pase a mayúsculas, o la pase a minúsculas, o la recorte, siempre me genera un nuevo string. El string original nunca se modifica. Si yo quiero crear un string que lo pueda mutar, ¿sí?, de manera tal de tener siempre un solo string en memoria, lo hago usando la clase de string builder, ¿sí?, un objeto de tipo string builder. Entonces, lo que voy a hacer acá es lo siguiente. En el onSensorChain, le voy a decir, bueno, builder, perdón, string se llamaba, string, punto, yo te voy a agregar, ¿sí?, append, la lectura que hay en el objeto sensorEvent del arreglo values posición 0. Como quiero acceder al acelerómetro, ¿sí?, en la posición 0, ¿qué voy a obtener? ¿Qué me va a dar acá? ¿Qué me devuelve esto? Un flotante, que representaría qué cosa. El valor de aceleración sobre el eje X, exactamente 10. Entonces yo voy a armar una cadena acá que diga, le voy a poner X, ¿sí? X, y le concateno ese valor, para que en la cadena me quede X, ¿sí?, y tal valor. A esa cadena le voy a concatenar, ya que esto, yo lo hago paso por paso para que quede más claro,
le voy a concatenar y que lo voy a obtener de sensor event de mi arreglo values de la posición 1. Ahí tengo el valor de aceleración sobre el eje Y. Y voy a obtener, voy a concatenar appen Z, le voy a concatenar lo que hay en el objeto sensor event, arreglo values, posición 2. Acá tengo la aceleración sobre el eje Z. Entonces, esto, este string va a tener esto. Va a tener X, un número, ¿sí? ¿Estamos? Concatenado va a tener Y, un número, ¿sí? Un número flotante. Pero sí será un número. Un número flotante, Z, ¿sí? Y un número flotante. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que va a estar en la cadena. ¿Sí? Bueno, yo esa cadena, ese string, se lo quiero setear al TextView. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es, yo acá, y le digo, binding, punto. ¿Cómo se llama? Cartel. ¿Qué ID le habíamos puesto? Cartel, ¿no? ¿Cómo accedo a cartel acá? Binding. ¿Cómo accedería? Cartel. Ahí cartel. Lo tengo. Como es un text view. Punto. Set text. ¿Qué le quiero setear? Ese string. Esa cadena es un string builder, ¿no? Bien. Y lo que voy a hacer después de que lo muestre es esa, ese string punto. Si tengo un remove. Le digo borra. En lo que hay en esa cadena. Desde la posición 0 hasta lo que hay actualmente en el string, punto length. Ahí. Limpia la cadena. ¿Sí? Borra lo que hay en ese string. Entonces, cuando hay una segunda lectura, lo va a renovar. Bien. Perfecto, hasta ahí. ¿Cómo asocian? Bueno, ahora lo vamos a ver. Entonces, lo único que tenemos acá programado es nuestro, digamos, listener, ¿sí? Pero todavía no hemos vinculado el sensor a este listener, es lo que está preguntando ya. Entonces, lo que queremos hacer acá es, entonces, el listener le estamos diciendo que cada vez que haya una nueva lectura y sensor event me traiga esas lecturas, yo voy a obtener, como pretendo acceder al acelerómetro, los valores de lectura de cada uno de esos ejes, armar una cadena y mostrarlo por pantalla, ¿sí? En el text view que tenemos en la vista, ¿ok? Este cartel que tengo acá es este text view que tengo en la vista del activity main, ¿sí? Del activity principal, por si se perdió. Bueno, entonces ahora, ¿cómo vinculo? ¿Se acuerdan en la línea un poquito más arriba, en donde nosotros a través de accedíamos al sensor manager y del sensor manager pedíamos acceder a todos los sensores? Bueno, en este caso íbamos a decir que no quiero acceder a todos los sensores. Quiero solamente acceder, ¿sí?, al sensor acelerómetro. ¿Sí? Type acelerómetro. Como les decía al comienzo, por más que yo quiera acceder a un único sensor, siempre me lo va a devolver en una lista. ¿Sí? Siempre me lo va a devolver en una lista. Entonces acá, ¿sí?, puede suceder que yo quiero acceder a un sensor de determinado tipo y mi dispositivo no lo tenga. Es raro, pero bueno, podría llegar a suceder. Entonces, acá podría, ¿sí?, verificar, decir, che, bueno, si sensores, que es una lista, punto size, ¿sí?, es mayor a 0, es decir, me devolvió un sensor, por lo menos, entonces, lo que quiero hacer acá es, a ese sensor, ¿sí?, a ese sensor que está en esa posición, sensor acelerómetro, lo vamos a poner acá, acelerómetro,
¿Cómo guardo ahí el acelerómetro que está en la lista? A ver. No. Tibio. ¿Sensores qué es? ¿Sensores qué es? Es una lista, claro. Y una lista, ¿qué método tenía? O sea, si yo pongo sensores, punto, ¿qué método tiene para que yo pueda acceder a un elemento? Get. Bien. Y el get, al get le tengo que pasar la posición en donde va a estar ese elemento. ¿En qué posición va a estar? ¿En qué posición va a estar entonces el acelerómetro? En la cero, exactamente. Sí, señor. Ahí está. ¿Y cómo estoy seguro que va a estar en la posición cero? Y porque yo acá pedí el acelerómetro. Me devuelve una lista. Si esa lista tiene más, tiene al menos, no está vacía, ¿sí? Entonces me trajo un elemento, como mínimo. Debería estar el acelerómetro, porque pedí el acelerómetro. Perfecto. Entonces yo ahora ya sé, ¿sí? Acá ya sé que el acelerómetro, ¿sí? Que la variable acelerómetro apunta al acelerómetro, ¿no? Lo que yo quería hacer acá es lo siguiente. Bien, bueno, ahora lo que yo necesito acá es a ese acelerómetro ponerle el listener, ¿sí? Entonces, acelerómetro, que es un sensor, punto, ¿sí? Y acá lo que voy a usar el método es acá lo que tengo que hacer es decirle al manager, sí, manager, punto. Voy a registrar un listener, bien. Vas a registrar un listener, pero se lo pongo al manager, ¿sí? Al manager le digo, voy a registrar un listener. ¿Para quién? ¿Sí? Me dice, ¿cuál es el listener? ¿Quién es el listener? En la diapositiva, ustedes tienen this, ¿sí? Pero no es porque es el contexto, sino porque no crearon una clase aparte. En el ejemplo de la lista no está la clase aparte, sino que la activity es un app compact activity e implementa sensor event listener. Es las dos cosas, es un activity y un sensor event listener. En este caso, yo lo puse acá, lo tengo en una clase aparte, ¿no? Entonces, registra el listener, lo que espera es el listener. Entonces, yo acá puedo poner new, el listener es le sensor. Genial. Segundo parámetro, ¿sí? Bueno, ¿a qué sensor le vas a poner el listener? Al acelerómetro. Perfecto. Luego, es, digamos, la frecuencia de lectura que querés que implemente el listener sobre ese sensor. Entonces, acá va a ir sensor, y tengo una serie de constantes, perdón, sensor manager, es el que tiene las constantes, las frecuencias, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero que depende para qué necesito el sensor, ¿sí? Si, por ejemplo, yo estoy leyendo el acelerómetro, porque esas lecturas me interesan, porque en base a eso, al acelerómetro y al giroscopio, por ejemplo, intento mover algo, o es un juego, por ejemplo, en donde el personaje se va a mover de acuerdo a cómo muevo el dispositivo, y me va a interesar que las lecturas sean con la menor frecuencia posible, ¿sí? Ahora, si es un sensor, por ejemplo, de temperatura, y yo necesito que cada tanto me muestre cuando haya algún cambio, bueno, la frecuencia de lectura puede ser más lenta, ¿sí? Más espaciada. En este caso, si yo quiero una alta frecuencia de lectura, podría usar sensor delay gain. Acá lo tengo. Acá. Sensor delay gain. Entonces, este valor constante le va a indicar a la máquina virtual de Java que sobre ese sensor, ¿sí?, haga lecturas con mucho más frecuencia, ¿sí? Que le preste muchísima atención a ese sensor. Genial. Entonces, ya con esto debería funcionar, ¿ok? Ya con esto debería funcionar.
Ahora, lo que me va a interesar a mí es lo siguiente. Una vez que yo activo este listener, ¿sí? Este objeto va a quedar permanentemente, ¿sí? Para esta activity, hasta que yo cierro la aplicación, leyendo, ¿sí? Entonces puede suceder que a mí me interese, ¿sí? Puede suceder que me interese desregistrar ese listener, ¿sí? Bien. Por ahora, para no confundirlos, lo vamos a dejar así. Lo vamos a probar y luego lo que vamos a hacer es ver cómo modificaríamos el código para desregistrar. Ustedes ya seguramente se darán cuenta. Acá. Pausa. Bien. Bueno, entonces lo que logramos hacer fue acceder, por ejemplo, generamos primero el Sensor Manager, luego, valiéndonos del Sensor Manager, accedimos a un sensor en particular, por ejemplo, el acelerómetro o el giroscopio. Recuerden que a través del Sensor Manager, con el método GetSensorList, por más que requieran un sensor, siempre me lo devuelven una lista, ¿sí? Me aseguro de que la lista lo tenga registrado, ¿tá? Y lo puedo separar de la lista, como hice en este caso, en la línea 30. Y si quiero ponerle un listener, lo que tengo que hacer es, a través del manager, ¿sí? Así como desde el manager usé el método getSensorList, puedo usar el método registerListener para ponerle un listener a ese sensor en particular, ¿no? Ese listener, que de paso, ¿sí? Es una clase, que en este caso la tengo como clase interna, que implementa SensorEventListener. Como bien vimos, el método de esta clase, que está implementado en esta clase, que heredamos de SensorEventListener, que es el método onSensorChain, cuando hay una lectura nos devuelve un SensorEvent. Ese SensorEvent tiene varios atributos, como por ejemplo, lo vimos recién, sensor, que nos devuelve cuál es el sensor. Yo podría poner el mismo listener a varios sensores, ¿sí? A todos los sensores de la lista le podría poner el mismo listener. Entonces yo, a través de SensorEvent, ¿sí? Yo algo acá, ¿sí? Acá podría poner una selección y decir, bueno, si SensorEvent, punto, el sensor que tengo, punto, getType, ¿sí? Es de tipo igual a sensor, punto, tipo acelerómetro, bien, bueno, voy a leer los tres ejes, ¿sí? Si es de tipo giroscopio, también puedo leer los tres ejes, ¿sí? Ahora, si es un sensor de tipo proximidad, ¿sí? Voy a obtener una sola lectura, ¿sí? Un solo valor en el arreglo de valores, ¿ok? Bien. Entonces, lo que hicimos en el register listener es pasarle el listener a qué sensor, ¿sí? Y la frecuencia de lectura. Lo que les comentaba recién es que es buena práctica, así como registramos el listener, es de registrarlo, ¿ok? Entonces, lo que nosotros podríamos hacer en el método onStop, por ejemplo, o en el onDestroy, podría ser que ya sé que ahí ya se va a destruir, podría override method en el onDestroy, ¿sí? Desregistrar el listener, ¿no? Para eso tendría que hacer algo como esto, manager. Entonces, es como que necesitamos que las variables manager, ¿sí? Y ¿sí? Manager, el sensor. No, es solamente el manager y el listener, ¿sí? Necesitamos que sean globales, ¿no? Entonces, lo que podría hacer es poner como atributos, ¿sí? Nuestra variable, podríamos poner como atributo nuestra variable sensor manager, ¿sí? From manager, y podría poner como atributo nuestro listener, que se llamaba le sensor, ¿sí? Es el listener, e inicializarlas, por ejemplo, en el onCreate, ¿sí?
acá lo único que haría en el onCreate sería inicializar sensor manager, ¿sí? Inicializar mi listener, es decir, mi listener es un objeto de tipo de sensor, ¿sí? Entonces, cuando lo registro, no paso una nueva instancia, paso la misma referencia, listener, y cuando lo desregistro, directamente en el onDestroy, podría decir manager.unregisterListener y le paso la referencia, ¿no? De mi listener. Ahí está. Entonces, es la misma instancia. ¿Sí? Bien. Perfecto. Con respecto al activity main, ¿cómo usamos el binding? ¿Se acuerdan que ustedes me fueron recordando que primero, en nuestro archivo buildGradle, teníamos que activar esa característica, ¿sí? Dentro de la etiqueta Android, activábamos esta característica con esta propiedad, ¿no? Agregábamos en el archivo de Gradle la activación de esa propiedad. Una vez que la agregábamos y sincronizábamos, ya automáticamente nos genera el modelo de, la de cada vista, ¿sí? Con el nombre de activity, el nombre del activity y la palabra binding, ¿no? Entonces, activity main binding, y luego para poder acceder a ese componente, ¿sí? ¿Se acuerdan qué era? De nuestro activity main binding, que es el modelo de la vista, inflate, le pasamos el layout inflator, y luego en el set content view, ¿sí? Para decirle que esta activity está vinculada a este activity main XML, en lugar de hacerlo con r.layout.id, lo hacemos con el binding, ¿no? Y usando el método getRoot. El root sería la vista, la contenedor raíz, ¿no? Bien. En esta vista, nosotros al text view le pusimos como ID cartel, ¿sí? Por eso es que en nuestra activity, en el listener, en el método onChain, nosotros directamente podemos hacer binding.cartel y nos estamos refiriendo a ese componente. ¿Sí? Directamente. Bien. Bueno, el desafío de hoy es el siguiente. Lo que yo quiero es acceder no al giroscopio, sino que quiero acceder, pueden modificar este código, no hace falta que generen un nuevo proyecto, ¿sí? Modifiquen este código para acceder al sensor de proximidad. ¿Sí? Quizás primero, vean en la documentación, ¿sí? La única pista que les doy es que el sensor de proximidad me va a devolver un solo valor, lo vieron recién, ¿sí? Me va a devolver un solo valor en el arreglo value, ¿sí? Sensor de proximidad, ¿sí? A través de SensorEvent me va a devolver el arreglo vale un solo valor. O sea, me va a devolver un arreglo con una sola posición, ¿sí? Bien. Yo les aconsejaría que prueben ese sensor y qué valores les da cuando ustedes alejan el dispositivo de un objeto o lo acercan, ¿sí? Acérquenlo a la cara y fíjense qué valores les tira. ¿Sí? Pueden ponerlo en el log de salida, si van a ver la pantalla, y lo alejan para que detecten qué valores toma. Y lo que me interesa como desafío es este, que cuando acerquen el teléfono, ¿sí? Cuando el teléfono se acerque a algo, por ejemplo a la cara, haga una llamada, ¿sí? A este número. Yo se los voy a escribir acá, que lo hagan sonar, nada más, no hace falta que llamen, ¿sí? A este número. 266, a mi número, 2664553747. ¿Sí? Entonces lo que quiero es que le pongan un listener al sensor de proximidad, modificando este código, para que cuando acerquen el teléfono, llame automáticamente a este número. ¿Sí? Tienen exactamente media hora para hacerlo. ¿Sí? Media hora para hacerlo. Bueno, si no tienen crédito, no importa. Hace que llame a un 0800, ¿sí?
o a un, al 911, como lo van a trabajar en equipo, y yo a los equipos los voy a armar yo, en este caso, y después van a exponer. Así que bueno, para el que tiene crédito, haga que suene nada más, yo no lo voy a atender. ¿Ok? Bien. Entonces, acá la rutina de acceder al manager y acceder al sensor de proximidad, lo tenés en un método que es configurar sensor, ¿no? Que lo pusiste aparte, como método privado, en este caso, me parece bárbaro. Pusiste en un método aparte la rutina de acceder al manager, al sensor manager, ¿sí? E instanciar el listener, acceder al sensor de proximidad y registrar el listener, ¿sí? Bueno, este método tendría que ser llamado desde el onResume. En lugar desde el onCreate, nos interesaría que se llame desde el onResume, que es lo que vemos desde las líneas 58 a las 61, ¿no? En el onResume, él accede al manager y registra el listener. Accede al sensor y registra el listener. ¿Ok? ¿Por qué hace esto? Porque la idea de él es que cuando se inicie la llamada, ¿sí? Cuando se inicie la llamada, esta activity va a pasar a estado pausado. Entonces la idea de él es que, la idea era que en el on pause deje de estar activo el listener, porque si no yo voy a estar llamando, va a estar llamando, y si yo alejo o acerco el teléfono, van a quedar en cola varias llamadas. ¿Sí? Perfecto. Por eso en el on resume activa la configuración del sensor. Y en el on pause desregistra el listener. Perfecto. Y nosotros sabemos que cuando cortemos la llamada y volvamos a esta activity, ¿sí? El on create no se va a volver a ejecutar. Se vuelve a ejecutar el on start, el on resume, antes de que se muestre la vista del activity. Perfecto. Ahora, ¿cómo hicieron el listener? ¿Sí? ¿Cómo hicieron el listener? Nuestro listener leer sensor. Bien, ustedes detectaron, ¿sí?, que como el sensor al que le van a poner el listener es el sensor de proximidad, el objeto sensor event, ¿sí?, el objeto sensor event nos devuelve en su arreglo values un solo dato, ¿sí? Y va a estar, por supuesto, en la posición 0. Ese valor que nos devuelve no necesariamente es la distancia, porque nos devuelve solamente dos valores. 0 cuando está cerca de algo, y después siempre, por más lejos que lo pongas de algo, te devuelve 0,5 o 5 en algunos casos, ¿no? Pero sí sabemos con certeza que un valor 0 significa que el dispositivo está cerca de algo. Bien, entonces, ¿qué hicieron ustedes? Pusieron una selección, una condición en la línea 78, ¿sí? Primero, que si el sensor, genial, se aseguraron de que el sensor de donde están detectando la lectura sea el sensor de proximidad, genial. Se aseguraron de mostrar la distancia, eso lo pusieron para chequear. Y luego dijeron, bueno, en la condición que tienen en la 84, ¿sí?, ahí es en donde dice, che, si el valor del sensor, ¿sí?, si el valor de lectura del sensor es 0, es igual a 0, significa que el sensor está, que el dispositivo está cerca de algo, entonces hace la llamada. A la acción de hacer una llamada la pusieron ustedes en un método aparte, ¿sí?, que está dentro de la misma clase interna, leer sensor. Bien. Y fíjense, bueno, la rutina sería, bueno, se dieron cuenta que también que para poder iniciar la activity de llamada, ¿sí?, tenían que pedir permiso, ¿no? Lo pidieron en el manifiesto, pusieron en el Android Manifest el permiso, ¿se puede ver? Bien, el permiso que necesitan es el de call phone, es el único permiso que necesitaría, ¿sí?, el de hacer llamada. Y después, en la activity, ¿sí?, en el método llamar, que le habían puesto llamar, está bien, lo pidieron por código en la activity, ¿sí? Hicieron el chequeo por código, perfecto, bien. Entonces, el método llamar Luis, lo único que hace es chequear si está el permiso otorgado, y acá está la acción. Ustedes saben que para iniciar una activity, ¿sí?, en este caso para iniciar otra aplicación,
si yo quiero iniciar una aplicación nativa del teléfono, tengo que conocer cuál es el intent que la inicia. Eso lo voy a encontrar en la documentación de Android. Es decir, que si yo quisiera desde acá iniciar la cámara, la aplicación cámara, tendría que saber cuál es el intent que inicia la cámara. ¿Sí? Si yo quisiera iniciar la aplicación de mensajería, tendría que saber cuál es el intent que activa la aplicación de mensajería. En este caso, el intent que representa a la aplicación de llamada es estar con esta constante, action call, ¿no? Entonces, para iniciar una activity, ¿qué hacen ustedes? Crean un intent, ¿sí? Ustedes sabían que a través del intent pueden enviar datos. Bueno, yo lo que quiero es a la aplicación de llamada pasarle el número de teléfono al que quiero que llame, ¿sí? Pero para pasarlo, en lugar de usar un extra, lo hago a través del método que tiene intent, que es setData. Ese método, ¿sí?, espera un objeto de tipo URI, ¿sí?, un recurso, una dirección de recurso. Se lo van a pasar en string, por eso es que parsean este string. ¿Qué pongo en el string? ¿Sí? ¿Cómo tengo que pasar el número del teléfono al que quiero llamar? Ese string tiene que estar formado por la palabra tel, dos puntos. ¿Sí? Y esto no es capricho. Para que la aplicación de llamadas interprete que el número que le van a pasar es al que quieren que llame, tiene que venir con el prefijo tel, ¿sí? Dos puntos, no tel solo. Tel en minúscula, dos puntos. Y después, el número de teléfono. ¿Sí? Y para iniciar esa activity, el método es start activity. ¿Estamos? Entonces ahí se aseguran de iniciar la llamada. ¿Estamos de acuerdo? Así que, bueno, muy bien el trabajo que han realizado. Esto, ustedes que lo están viendo desde la casa, que no han podido asistir a la clase de hoy, pausen el video las veces que sean necesarias, analicen el código, ¿sí? Y duda que tienen, preguntan a través del mail interno o a través, en este caso, de WhatsApp. No se queden con las dudas.